Pero lo Igual anterior yo, sí ya lo conté. igual yo. Porque... Hello, my dears. How are you today? Good evening. Hi. It's good to have you here. Hello, teacher. Hi, teacher. Good evening. Before starting the class, I would like to ask, how is the platform going? Because I see some difficulties and I would like to see if we can help. Me gustaría saber si lograron resolver algunas situaciones que vi de la plataforma o si hay algo que podamos hacer. No, teacher. Hay una sección que está bien compleja, ¿verdad? Sí, el 5.9. Ok, vamos a ver ahí. El knowledge check. Knowledge check, ahí está. Dice, look at the following message. Sleep. Write down the entire message using the word in parentheses. Remember to use proper pronunciation. Uh-huh. Escriba un mensaje completo usando las palabras en paréntesis. ¿Ustedes escucharon el video, el video previo a esto? Sí. Vaya, porque yo... ¿Perdón, Julie? ¿O alguien más quería? No, Elizabeth. Elizabeth, I saw the video. Okay. And I tried to put it, to put the sentences. Ajá. Okay. But it didn't work. No funcionó, right? Or did you were you able to do it? ¿Lo pudo hacer o no o le funcionó? Hola, Elizabeth. Quizá ya no nos escucha, Elizabeth. Bueno, eso era justamente lo que les recomendaba. Lo que no sé es si Elizabeth logró hacerlo, porque aquí está el video. Yo lo voy a tratar de correr ahorita para ver algunas palabras o expresiones que puedan haber ahí. ¿Verdad? Porque me da la impresión que lo que el ejercicio busca es repetir. So, let's listen. Papers ready and take notes during the explanation. Page 103, exercise 8. Messages with tell and ask. Okay, veamos esa captura. Please tell Anne that the meeting is on Friday. ¿Intentaron hacer esa? Hola, ¿me escuchan? Hi. Yes, teacher. ¿Alguien intentó poner todo, toda la expresión, así tal cual? Yes, teacher. Okay, así tal cual. Please tell Anne that the meeting is on Friday. Respetando puntos, mayúsculas. ¿Sí? Hola. Hola, hola, teacher. Okay, David, en su caso, usted lo hizo. Hola. Ya. Yeah. Ok. Yo logré poner así como está, ¿verdad? Solo que el dat sí no lo puse en paréntesis. Ah, ok. No, intentemos. No creí, pero... Va, hagamos una cosa. Vamos a tratar de sacar una imagen de cómo está ahorita para que intenten. Mr. N, that the meeting is on Friday. I tried, teacher, using parentheses, but mm-hmm. It doesn't work. Y ya... Ok. Request. Call me this afternoon. Veámoslo todo para ver qué hay. When leaving a message, we may state the information or request something. The way to do it when we leave a message with a statement is the following. When leaving a message, we may state the information or request something. The way to do it when we leave a message with a statement is the following. Tell, plus person, plus that, plus the statement. And because we want to be polite, we may add please,
Could you or would you? Notice that is in brackets because it may be omitted. When leaving a message with a request, this is how we should do it. Ask plus person plus two plus the request. Again, we use please, could you, or to be polite. Ready? This is the statement I want you to work with. Our next class is on Friday. Please write three possible statement messages as shown on the chart. And this is the request. Meet me this afternoon. Again, please write three possible request messages on our discussion. Okay, very good. So, de nuevo, perdón que insista con la pregunta. Dice David que él sí hizo las oraciones, pero que no le agregó a la palabra that. Okay. Elizabeth nos menciona que ella sí lo hizo tal cual está, pero tampoco le funcionó. ¿Es correcto? Yes. Ok. Yes, ok, entonces, lo que vamos a hacer es tratar, porque si se fijan en el video, yo ahorita estoy tratando de realizar lo que tiene, y definitivamente no hay ningún ejercicio con could. Ah, ¿cómo no? Could you tell her that the meeting is on Friday? Y si intentamos hacer esa en la primera, could you tell, ya alguien intentó hacer esta, could you tell her her, tal cual está aquí es could you tell her that, y abre paréntesis, ¿verdad? That, cierra paréntesis, the meeting is on Friday. Ajá, y vamos a ver, lleva un acá, lleva un question mark, ¿verdad? Porque le está preguntando, ¿le puede decir que la reunión es el viernes? Ok. Ok, number two, let's try number two. Tratemos la número dos. Ask and would. Ajá. Please ask him to call me this afternoon. Vamos a intentar. Please ask him to call me this afternoon. No debería ser con Bull. Let me see. Could. Sí. Tiene toda la razón. Era would. Would you ask him? Pero es que lleva yes. Ok. Would you ask him to call me? To call me this afternoon? Mm-hmm. Okay, let's see. Number three. Tell and please. Please tell. Please tell. No sé si era him. Please tell Anne. 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 That. That the meeting is on Friday. Okay, and there's a that, un punto, right? Mm-hmm. Okay, let's see number four. Ask and would. Would you ask him to call me this afternoon? La otra que se me ocurre es que sería... Would you tell, veamos. Mm-hmm. Would you ask him that? Would you ask him? Teacher. That, ajá. No podría ser, would you tell.
¿O sí. es con as? Dice, would you ask him? Porque aquí le está pidiendo ask y would. Entonces estoy tratando de seguir el ejemplo. Would you ask him that? Vamos a ver si funciona poniéndole este that. Would you ask him that? ¿Alguien intentó haciendo esto? That. Yes. Ask him that. Mm-hmm. Would you ask him that? Would you ask him to call me this afternoon? That. If, porque se me ocurre agregar esto. If he, that, if he can call me. Pero ahí ya le cambia, ¿verdad? De cómo está, porque ahí le estoy agregando un that. Would you ask him, vamos a dejarlo tal cual, to call me this afternoon? Ok, let's see. Vamos a ver si me deja enviarlo también a mí. Tell and would. Ok. Pero esa ya la hicimos. Could you tell me? No. No, no la hemos hecho. Would you tell? Ok. Would you tell her that the meeting is on Friday? Este sí lleva un that. Porque es un mensaje tal cual, ¿verdad? No le está, no le lleva pregunta. Would you tell her that the meeting is on Friday? Ok, aquí lleva un punto. Ok, very good. Let's see the other one, the last one. No, fíjense que esta lleva pregunta. Claro que sí, lleva. Lleva. Okay, very good. Gosh. Oh my God, what it is. Okay, six. Ask and please. Please ask him to call. Ask him to call me this afternoon. Please ask him to call me this afternoon. Ok, están viendo mi pantalla, no sé si al final se los compartí. Sí, ¿verdad? Yes. Ok, let's try. No. No. Tal vez sin paréntesis. Ok, let's try. ¿Alguien trató sin paréntesis? Vamos a intentar. Pero en todo caso, esta no lleva paréntesis. No. Es lo mismo, teacher. Con o sin paréntesis de error. ¿Siempre da error? Sí. ¿Y sí. le escribieron a Marvin? No. Sí, todavía no, porque yo no, todavía no. Es que ni siquiera una da... Nada. Vaya, entonces vamos a resolver eso. O sea, pues vamos a gestionar, ¿verdad? Vaya. Entonces quería hacer esto con ustedes para asegurar, pues, de que hemos seguido todos los pasos. Porque lo más lógico es que la plataforma que se les solicite que hagan como las mismas oraciones que están en la plataforma, ¿verdad? Ok, me voy a tomar un ratito, pero se lo voy a mandar para decirle que hemos intentado, usando los mismos ejemplos que en la plataforma, respetando puntuación. Sí, porque en esta lo que lleva es un question mark. No hemos dejado espacios aparte, hemos usado mayúsculas. No tenemos espacios iniciales.
Solo déjenme doble chequear, porque a veces puede ser. No. No, no hay espacios adicionales. Y tampoco hay spelling, no, tampoco hay errores de spelling. A veces puede pasar que se nos cruza una letra, que pusimos una letra de más, pero no es este el caso. Ok, se lo voy a mandar al compañero. Solo que él nos escribe al grupo, ¿verdad? Yes. Sí. Yes. Ok, vamos a ver. Ok. Ahorita le estoy escribiendo. Ok, este ejercicio usando los mismos ejemplos. Que está en la plataforma. Respetando puntuación. Pero igual de error. Okay. Podría ayudarnos. Ok. Vaya. Vamos. Ok, perfecto. Ahí se fue ya el mensaje. Solo nos queda mañana quizás darle una llamadita para preguntarle, porque sí, en verdad, ya corroboré con ustedes que sí, o sea, estamos usando las palabras guía. Hemos agarrado exactamente los mismos ejemplos que en el video. Hemos respetado los espacios, hemos respetado las capital letters y hemos respetado la puntuación y nos da error. Entonces, porque eso es un mensaje completo. Could you tell her that the meeting is on Friday? Let's see. Would you ask him to call me this afternoon? Sí, es un mensaje, se entiende. Please tell Anne that the meeting is on Friday. Ya tratamos con los paréntesis y nada. Would you ask him to call me this afternoon? Will you tell her that the meeting is on Friday? Please ask him to call me this afternoon. Okay. ¿Y alguno de ustedes probó sin el that? Sí, David mencionó, ¿verdad? Ok. ¿Usted también, Julie? ¿Le quitó el that? Yes. Mm-hmm. Ok. Bueno, vamos a see, tell, ask, tell, ask, tell. Ok. Bueno, pasemos un ratito a la página y vamos a esperar a que el compañero nos resuelva mañana, que por lo menos nos dé una guía de cuál podría ser el problema. Porque me parece que ella es algo técnico, ¿verdad? No veo que sea algo de gramática ni de puntuación. Entonces vamos a esperar a ver qué nos dice, ¿verdad? Todavía no completemos para que eso no le vaya a afectar la nota, al menos esa sección, ¿verdad? Ok, perdón que me tomé un buen tiempo para eso, pero sí quería que lo trabajáramos juntos para ver realmente cómo era que estaba funcionando. Ok, today it says, this reading will help you to develop skills in summarizing and recognizing point of view. Esto es un ejercicio de lectura, ¿verdad? Cell phone etiquette. Esto lo vamos a ver mañana. Solo les pido que, por favor, puedan leerlo, ¿verdad? Nos habla acerca de las reglas básicas de cómo debemos utilizar el teléfono celular, ¿verdad? Yo mañana les voy a dar un poco más de regla de etiqueta en el uso del teléfono en general. By now, I'm going to stop sharing the platform and I will go to my presentation because we need to complete
last night exercise. Vamos a ir a la presentación porque si ustedes recuerdan, anoche nos quedó pendiente. Ya habíamos hablado acerca de los verbos say, tell, and ask in English. Y habíamos hablado acerca de la difference between say and tell, ¿sí? Habíamos hablado de la diferencia de ambos, ¿verdad? Decíamos que say is used to report someone's direct speech. Direct speech es literalmente lo que esta persona dijo, incluso entre comillas, ¿verdad? Y tell es cuando ya, digamos, le trasladamos a la persona el mensaje y es como que dígale en sus palabras, ¿verdad? Usted, que yo dije tal cosa. Dígale qué. Y entonces en el tell es que utilizamos el that, ¿ok? Y ahí lo utilizamos cuando también damos órdenes o consejos, ¿verdad? Pero ya no es literal lo que queremos, lo que nosotros hemos dicho. Vimos también que ask es para hacer, es hacer una pregunta, pedir un favor, preguntar el precio de algo, preguntar la hora, preguntar por algo o por alguien, ¿verdad? So today we are going to use tell, say, speak, and talk. Ahí se nos complejiza un poquito más. A ver, ¿qué dice el compañero? Aquí están, dice, a mí ya me ayudaron. A ver, perdón, que haga pausa. Hay un compañero que está... Sí, es Eric. Could you tell? Y todavía nos aclara, dice, acá están, a mí ya me ayudaron, así como está allí, pónganlos. O sea, él llamó a Marvin seguramente para preguntar porque nos manda y nos dice que literalmente así. ¿Pero de dónde sacaron todo eso? Pues buena pregunta. Yes. Sí, porque creo que eso es lo que hace falta aquí, por eso que no podíamos resolver. Ajá, pues sí, seguramente. Donde que... tiene la línea. Donde tiene la línea, creo yo que estaba desordenada y había que ordenar. ¿Cómo? ¿Dónde tiene la línea? Sí, porque en las instrucciones dice que miren los mensajes que están en error, dice. En las instrucciones. No. No, escribo un mensaje completo. Ajá, o sea, esa era la otra cosa que revisamos, pero a ver, ya regresemos otra vez. Perdón, vamos. A ver, permítanme. El problema, teacher, es que la plataforma, me imagino yo que le han dejado configurada que tiene que tener el mensaje exacto que él sí, ingresa. Exactamente. Entonces, si nosotros ponemos otra palabra, no, pues, no se lo va a reconocer. Ahora, lo que me parece a mí sería bueno de preguntarle al compañero es dónde está la conversación o algo así. La conversación no la tenemos nosotros. Ustedes vieron el video previo, porque yo solo he visto dos videos. Sí. El que ya les corrí y este. Todos los videos. Y en ninguna aparece eso. En ninguno hablan de eso. No, este video es otro contenido. Perdón, no es que estoy dudando de ustedes, pero quiero doble chequear. Porque en ese caso, lo que supongo yo que falta acá es un tercer video. ¿Verdad? Habría que de igual manera preguntarle a Mark. Nos hace falta una pieza. Sí, porque de ahí los demás son de los otros contenidos que hemos estado viendo. Sí, seguramente nos hace falta una pieza.
un video, ¿verdad? Acá, que es el que tiene la información que el compañero nos está mandando, ¿verdad? Entonces yo esperaba encontrarlo en los videos, pero no está, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer por ahora es tomar la ayuda que el compañero nos manda y quizás sí pedirle a Marvin, porque sí son oraciones bien completas. Would you ask Mitch to pick me up at home around 4? Ahora, quiero preguntar algo. ¿Ustedes intentaron hacer oraciones distintas y las introdujeron? Yo intenté. Y tampoco funcionó. Nada. Sí, entonces es porque la plataforma acepta solamente esos caracteres que están puestos ahí. O las palabras que él ha puesto, de hecho. Porque si se cambia algo, aunque ya no funciona. Ya no lo acepta. No, ya no lo acepta, ya no lo acepta. Vaya, entonces yo creo que lo más conveniente es que ustedes le comenten a Marvin, aparte del reporte que yo ya le di, ¿verdad? En el sentido de que se puede revisar si es que hay un video que hace falta, que tal vez no está a la vista para ustedes y que era el que de alguna manera podía... servir de guía. Servir de guía, porque ahora, no sé si abajo, porque también en el video se hablaba acerca de ir al chat, como al foro. ¿Ustedes estuvieron en el foro? Pudiera ser que ahí estaban los mensajes. No, teacher, lo que pasa es que ellos le llaman el foro a la parte de abajo para que uno ponga comentarios. En otras secciones lo que el profesor hace es que deja material extra y dice, coméntenme abajo y dejen la tarea, como en la parte de abajo, pero eso es para el estudiante, no es una conversación aparte o extra información para apoyarnos en el tema. Sí, entonces sí, definitivamente hay que reportárselo para que él pueda retomar, ¿verdad? Sí, que revisen si es que falta algún video, ¿verdad? Eso sería lo que nos queda. Yo de todas maneras voy a darle seguimiento con él, ¿verdad? Para explicarle, pero si ustedes también le pueden comentar, sería genial. Bueno, por lo menos hemos resuelto. Nos ha llevado media hora, pero lo hemos resuelto por ahora, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Ahí toman las capturas del compañero, ya le agradecimos. Entonces voy a parar nuevamente esto y vamos a compartir para completar el ejercicio de ayer. Stop share. Now, let's see. Okay, let's go now with tell, say, and speak. Okay? As you know, tell, y aquí está, it says tell, it's tell plus indirect object. Tell me about the movie. Cuéntame acerca de la película. I told you about the party. Te conté acerca de la fiesta. Have you told him the news? ¿Le has contado las noticias? Y recuerden que told es el pasado de tell, ¿verdad? Tell plus direct object. Ahí es cuando hablamos de to tell a lie, decir una mentira. We don't know who, but no sabemos quién dijo la mentira, pero it says, I never been good at telling lies. Ya en una oración dice, nunca he sido bueno diciendo mentiras. Tell a story. She never tells the story twice. Ella nunca te cuenta la historia dos veces. También podemos utilizar tell plus a preposition. Tell to order, tell plus to is equal to say order or strong request. I told you to buy me some food. Te pedí que me compraras alguna comida. Eso es como dar una orden o una solicitud, pero así bien fuerte, ¿verdad? Didn't I tell you to mind your own businesses? It's tell plus about. Ahí estamos usando tell plus to. Ahora estamos usando tell plus about. It's equals to events which happen to a person. Let me tell you about a boy I know. Déjame contarte acerca de un muchacho que yo conozco. We can use also tell plus that, which is equals to actions or permanent situations. They told me that I'd better arrive early. Ellos me dijeron que era mejor que yo llegara temprano.
Okay, we can also use tell with WH words. The speaker told why these facts haven't come to light before. El presentador nos dijo por qué estos hechos no habían salido a la luz anteriormente. Tell plus to plus infinitive or it's equals to imperative meaning. Tell failed to bring the car in front of the house. A ver, casi no alcanzo a ver esto. Pero, no, es, creo que es tell him to bring the car in front of the house. Está ahí sí como movido. Pero es dile que traiga el carro enfrente de la casa. Dile a él. Tell everyone to come in my office right now. Dígale a todo el mundo que venga a mi oficina en este momento. Okay, now we have say that we explained last night or yesterday, that is to speak words. Say es decir palabras, ¿verdad? Say something, decir algo. Mary says she doesn't like chocolate. Mary dice que no le gusta el chocolate. Say that something, decir que algo. John said that he had received some good news. John dijo que él había recibido algunas buenas noticias. Say something to a person. What did the teacher say to you when you failed the test? ¿Qué te dijo la maestra cuando fallaste el test? Say plus two plus indirect object. You said something to me about going to a movie this week. Me dijiste algo acerca de ir a ver una película esta semana. Remember? ¿Te recuerdas? He said good morning to me. Me dijo buenos días a mí. Y ahí sí lo cita, ¿verdad? Good morning, literal, entre comillas. He said to me that he was sorry. Me dijo que lo sentía. Say plus prepositions. Say to, say that. I said to him that I couldn't go. Le dije a él que yo no podía ir. He said to him that he was going to be late. Él le dijo a él que iba a llegar tarde. Say plus imperative. My father always said to put your best foot forward. Mi padre siempre dijo que debes de poner tu mejor pie, pisada, hacia adelante, ¿verdad? Why should you stop seeing him? Because I said so. ¿Por qué dejaste de verlo? Porque yo lo dije. Say, reported speech. He said he was ill. Él dijo que estaba enfermo. He said he was going to be late. Él dijo que iba a llegar tarde. Ahora veamos to speak. To speak is with languages or talking in general, ¿verdad? Esto es cuando vamos a referirnos a que alguien sabe hablar un idioma o una plática sobre un tema en general. For example, I can say, I speak English. Yo hablo inglés. Does he speak German? ¿Habla él alemán? How many languages do you speak? ¿Cuántos lenguajes o idiomas hablas tú? Emma is going to speak in front of hundreds of people. Emma va a hablar en frente de cientos de personas. I need to speak to you about the new project. Necesito hablarte acerca del nuevo proyecto. We also can use speak plus to plus indirect object. My advisor spoke to me about graduate school programs. Mi consejero me habló acerca de los programas de para graduados, ¿verdad? Let's see, about graduate school es como también la escuela de posgrados, ¿verdad? De los programas de posgrados. You ought to speak to me about applying for a scholarship. Tú deberías hablarme acerca de aplicar para una beca. Speak plus prepositions. Speak to, about. Recuerden que to y about son prepositions. Did you speak to him our new project? ¿Le hablaste a él acerca de nuestro nuevo proyecto? Speak with. Have you ever spoken English with an Australian? ¿Alguna vez has hablado inglés con un australiano? They speak with a really strange accent. Ellos hablan con un acento realmente extraño. Speak plus direct object. Speak the truth. Hablar la verdad. Speak kind words. Hablar palabras amables.
speak English, hablar un idioma. Okay, now let's see talk. Veamos, oops, sorry. Veamos talk. Perdón. Okay. Talk. Talk is to use spoken language to express oneself. Are you talking to me? ¿Me estás hablando a mí? I was talking to him about the novel. Estaba hablándole a él acerca de la novela. This man talks forever. Este hombre habla por siempre. It means that he talks too much, que siempre habla, ¿verdad? Talk plus prepositions. Y en este caso no lo usamos con tú ni con indirect object, sino solo con la preposición. Bueno, sí, tú, pero y about, pero no con indirect object. I need to talk to you about last night. Necesito hablarte acerca de anoche. Did he talk to you about this trip? ¿Habló él contigo acerca de este viaje? Okay, so those are the verbs. And now I would like to ask you to please go to the breakout rooms in the minutes we have and try to answer. Vamos a dividirnos un poco debido al tiempo porque ya no nos va a ajustar. So we are six. Vamos a ver, tenemos para hacer dos grupos, uno de tres y uno de dos. So, I will ask, vamos a partirlos. Vamos a ver. Let's see here. Vamos a partirlos, pero quiero hacerles la vista un poquito más grande porque ya no vamos a poder hacerlos todos de una vez. Entonces, voy a pedirle a un equipo que trabaje literal B, ¿verdad? Y si pueden el literal C, pero no estoy tan segura que el tiempo nos dé para eso. Y vamos a pedirle a otro grupo que pueda trabajar únicamente el literal A. Ok, déjenme nada más hacerlo un poquito más grande porque está muy pequeño. Oops. Ahorita les comparto ya la versión correcta. Ok, let's see. Ok, let me go to the breakout rooms. Déjenme ir a los breakout rooms y yo les voy a decir quién va a hacer cuál. Por ahora lo voy a dividir porque ya el tiempo que nos queda es relativamente corto. So, let me go. Noé, are you having problem to join? Can you hear me? Hello, Noé. Julie, hello, Katia. Hello, teacher. In your group has been assigned Noé. So I will ask you, hello, Noé, you're here now. Okay, I would like to ask you to work the two sections, section B and section C. So you divide the work, divídanse el trabajo. Les voy a pedir que traten de trabajar en la sección B y la sección C, ¿verdad? Porque ustedes son tres personas, entonces se pueden dividir la sección B y dejar a alguien con la sección C o como ustedes consideren pertinente. Tenemos más o menos 8 minutos para poder completar el ejercicio y luego tener un espacio para compartir. ¿Is it okay? ¿Estamos bien? Okay.
Okay, very good. See you later. I will go with the other group. Okay. Let me see. Do you have the picture? Si no, ya se la voy a mandar. No. Okay, let me go. Let me see. Veamos. Permítanme un segundo. Okay. Okay, ahí va la primera. Y la segunda la pueden retomar únicamente para continuar repasando en casita, porque le va a corresponder al otro equipo. Okay, having said that, habiendo dicho esto, les dejo y me voy al siguiente breakout room para poder asistir al otro equipo. Okay, see you later. Okay. Yes. So maybe the first number one is I say hello to him. Hello, my dears, aquí estoy. I say hello. Les acabo hello, de mandar teacher. Las imágenes. Por cuestiones de tiempo, les voy a pedir si ustedes pueden trabajar con la parte A que dice complete the sentences with said or told. Recuerden que aquí estamos okay. usando el said, el said, que es pasado. S-A-I-D y told, ¿verdad? Ambos son pasados. Entonces, trabájenme la sección A, ¿verdad? Y al otro equipo le he pedido sección B y C porque ellos son tres integrantes. Okay. A menos que ustedes terminen y deseen seguir practicando, lo pueden hacer. Pero les voy a preguntar acerca de la sección A. Ok. 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 Okay, thank you. Okay, sí. Entonces sería estado. Yes, letter A. Yes.
always. Ahí tengo dudas si era say the truth. Sí, yo creo que sí. Will you tell me how to do it? Will you tell me? Will you tell me? Sí, sí, tell. Do you say prayers every night? ¿Cuál es el significado de prayers? Oración. Teo. Hotel. Tengo dudas, no sé. No sé. Yo creo que say. Say sí. Prayers every night. Hey, tell me everything you know about the accident. Yes. They were in the verbs in past. Yes, okay. Because the complement is in past. Where? Okay. And number five, it's okay. So they said that the buses were full. He told them to be careful. He tells them. Okay. Adults tell the children to be quiet. He said she was late. The shop assistant told the clients that the shop was going. Hello, hello, you're back. Yes, teacher. Okay, my dears, I was around listening to you. Entré a sus breakout room, les estaba escuchando la discusión. And then I sent you the last slide of my presentation just to help you. Les mandé la última slide de mi presentación solo para ayudarle, ¿verdad? Por el tiempo, probablemente no vamos a alcanzar a hacerlas todas ahorita, but I will ask you to please say at least one, okay? At least each group member will say at least one of the questions that you have to solve. So I will start with a group of, let's see, Elizabeth and David. Okay. Okay. Elizabeth and David, you have to work with say and tell exercise A. Complete the sentences with said or told in past. Okay.
Okay. Okay. Would you like to share at least one? ¿Le gustaría compartir al menos una? Yes. Okay. Yes. Adelante. The number one is I say hello to him. Mm-hmm. Okay. Elizabeth. And Luis told he was going. No. No. Luis said he was going away from the weekend. Yeah, very good. Thank you. Congrats. You're welcome. Let's see, David. David, team. I mean, Noé. ¿Su equipo está completo, Noé? Veo que no están las chicas. No veo a Katia ni a Yuli. ¿Están ahí, chicas? Hello, Noé. ¿O se me habrán desconectado? Hola, Noé. No nos escucha. Ok, sigamos entonces, Elizabeth. Una más. Ok. His aunt told him not to eat so many sweets. Ok, very good. Thank you. Veamos qué dice. Noé tiene problemas de audio. Ok. David. Yes. David, okay. Siga pues. Por lo menos el uno lo vamos a terminar. Va a quedar pendiente el equipo para mañana. Ok. Ok. They... Number four. Okay. They say they were very sorry. Okay. Very good. Number three. Uh-huh. I told her that she was a good student. Very good, David. Number eight. Mm-hmm. The adults say the children to be quiet. Okay. He told them to be carefully. Okay. Teacher, I have a question. Dígame. In number eight, mm-hmm. the told the children or said the children? Because, to be quiet. Sí, the adults said the le dijeron directamente a los niños. Said the children, be quiet, to be quiet. Sí, ahí es said. Ajá. Veamos. It is not the same like he told them. No, espérame, sí, that, ahí está. Sí, no, es aquí, las que son tell or told es number three, porque ahí lleva el that, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. La number six, okay. La number six, esa también era told, porque lleva okay. el that. Y la number ten también era told, porque lleva ahí el that, ¿sí? Uh-huh. Entonces, todas las que llevan that, esa palabrita mágica, son to. Okay. Y ahí las demás eran said or say, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Ok. Thank you. Ok, en honor al tiempo, chicos, va a quedar pendiente el grupo de Noé, Julie y Katia para que mañana, antes de iniciar la clase de etiqueta en el teléfono, nos puedan compartir cómo les quedaron sus ejercicios, porque ellos tenían muchos más. Entonces, comprendemos que no hayan logrado terminar y la clase está por finalizar. I hope that you can solve now the platform. Espero que ahora sí se pueda resolver lo de la plataforma con la información que ya tenemos, ¿verdad? Ok, see you tomorrow. Okay. Take care. Bye. Bye. Take care. Good night. Good night.